Thank you.
Thank you.
Thank you.
De esta manera, damos por inaugurada esta gala de clausura. Buenos Aires, 1990. Aquí están, como decía el señor Aldo Fumagalli, algunos de esos protagonistas. Y de inmediato, el señor Ángel Fumagalli y el señor Juan Ubaldo Lavanga, también vicepresidente de la Asociación Arte y Cultura, entregarán algunas distinciones, en primer lugar, a los integrantes del jurado. A la señora Silvia Sell. A la señora Inés Marinó. El señor Raúl Gandal. El maestro Otto Berber. La señora Esmeralda Adoria. Ángeles Rubanova. La señora Raquel Rossetti. El señor Roberto Dimitrievich. Señor Alejandro Cervera. A continuación, se entregarán distinciones a algunos de los maestros de baile. La señora Noemí Coelho. El señor Rodolfo Olguín. La señora Mabel Silvera. Y la señora Sara Resotto. Ahora entregaremos distinción a la preparadora corporal y masoterapeuta, Elena Doria Medina. Y de inmediato vamos a invitar a la señora Sara Resotto.
integrante también de las filas del jurado. De inmediato entregaremos diplomas a los finalistas. Segunda categoría clásica, Diamela Álamos. María Lorena Merlino. Leonardo Reale. En la tercera categoría clásica, Leticia Latrónico. Rodrigo Cuadra. En la cuarta categoría clásica, Sonia Benedito. Paola Recia. Y Sara Kalmar. A continuación, vamos a invitar a la señora Olga Ferri, quien hará entrega de las becas Fundación Ballet Clásico Argentino a los participantes con el máximo puntaje siguientes a las medallas de bronce. En primer término, por la primera categoría clásica, Gisela Centurión. Por la segunda categoría clásica, María Lorena Merlino y Valeria Marraco. Por la tercera categoría, Natalia Colombo y Eugenia Molina. Por la cuarta categoría, Adela Tineo y Karina Batilana. Y por la quinta categoría clásica, Erika Ferrazano y Daniel Humber. Bien, ahora invitaremos a la señora Noemí Coelho y al señor Rodolfo Holguín, quienes entregarán becas en la categoría Danza Moderna. Segunda categoría Moderna, Wilfredo Pérez. ¿Está presente? Tercera categoría Moderna, el trío conformado por Verónica Esteves, Rosa María Torres y Silvina Sopetti. Seguidamente, el señor Ángel Fumagalli y el doctor Juan Lavanga entregarán pasajes a San Carlos de Bariloche vía Austral Líneas Aéreas. Primera categoría clásica, Marina Coelho Barcelos y su profesora Susana Yemale Galil.
De inmediato vamos a invitar al señor Jorge Fama, en su carácter de secretario de la Asociación de Arte y Cultura, quien junto al doctor Lavanga entregarán la mención a los maestros preparadores de los ganadores de medalla de oro. Profesoras Tania Granados y Wanda García de Brasil. Profesores Noemí Coelho, Rodolfo Holguín y Graciela Sultaní. Profesores Mónica Fraquia y Hernán Gutiérrez. Además, también se entregarán menciones a los maestros preparadores del interior que han aportado al certamen mayor número de concursantes, acentuando de esta forma la presencia del interior de nuestro país en el marco de la competición. Profesora María Emilia Barba de Chaco. De Mendoza, profesora Marta Lertora. De Córdoba, profesora Irupé Pereira Parodi. Y de Rosario, profesora Marta Lozano de Malien, recibe su alumna Silvina Manera. A continuación, entregaremos la mención coreográfica a Freddy Romero. Recibe Paula Fontana. Vamos a invitar ahora a la señora Esmeralda Agoglia y a la señora Flavia Castellini de Curí, una de las personas que ha trabajado mucho a nuestro lado hasta que su estado se lo ha permitido. Por favor, acércate, Flavia. La doctora Flavia Castellini y la señora Esmeralda Agoglia entregarán los premios José Deglia, estímulo para concursantes del interior del país. En primer lugar, por la primera categoría clásica, Gisela Centurión, de Campana, provincia de Buenos Aires. Por la segunda categoría clásica de Córdoba, Carolina Agüero. Por la tercera categoría clásica de Mar del Plata, Francisco Aveledo. Por la cuarta categoría clásica, de La Plata, Silvina Mazuca. Por Chaco, en la quinta categoría clásica, Erika Ferrazano y Daniel Ungar.
en la segunda categoría moderna. Por Rosario, Silvina Manera. Y Rosario también se hizo presente a través de los participantes de la tercera categoría moderna. Verónica Esteves, Rosa María Torres y Silvina Sopendi. Y vamos llegando a los premios quizás más importantes. Vamos a invitar al señor Rubén Chayán, a la señora Silvia Sen y al señor Roberto Dimitrievich. Ellos entregarán las medallas de bronce del certamen. Por la primera categoría clásica, de Brasil, Alessandra López Guedes. Por la segunda categoría clásica, de La Plata, Genoveva Surur. Por la tercera categoría clásica, de Brasil, Claudia Mota da Silva. Por la cuarta categoría clásica, de Capital Federal, Ezequiel Sanucci. Por la segunda categoría moderna, de San Pedro, provincia de Buenos Aires, María Fernanda García. Por la tercera categoría moderna, de Santa Fe y Chaco, Silvina Sicotti y Néstor Pedenovi. Mención aparte, premio al mérito Martín Foronda. Muchas gracias, señor Rubén Chayán, señora Silvia Sel y señor Dimitrievich. De inmediato vamos a entregar las medallas de plata del certamen. Vamos a convocar para ello a la señora Ángeles Rubanova, al señor Otto Berber y al señor Alejandro Cervera. Por la primera categoría clásica recibe de Tucumán Julieta Cruzado. Por la segunda categoría clásica, de Capital Federal, Gisela Myung. Por la tercera categoría clásica, de Capital Federal, Laura Matienzo. Por la cuarta categoría clásica, de La Plata, Fabiana Bianchi. Por la segunda categoría moderna, de Chile, Paola Giorgudis.
Y por la tercera categoría moderna de Capital Federal, Diego Bros y Gabriela Galucci. Muchas gracias, señora Arbanova, señor Gerber, señor Cervera. Y para entregar las medallas de oro del certamen, invitaremos al señor Raúl Candal y a la señora Raquel Rossetti. Medalla de oro, primera categoría clásica, de Brasil, Leticia de Paula Oliveira. Medalla de oro, segunda categoría clásica, también de Brasil, Paula Ferreira. Medalla de oro, tercera categoría clásica, de Argentina, Miriam Coelho. Medalla de oro, segunda categoría moderno, también de Argentina, Paula Fontán. Y tercera categoría moderna, también de Argentina, medalla de oro, Sandra Antoniazzi y Soledad Trantman. Ya invitamos al maestro Héctor Saraspe, quien presidió el jurado a lo largo de todas las jornadas, que hará entrega junto al doctor Juan Lavanga y el señor Ángel Fumagalli de las becas a Londres vía British Airways. Miriam Coelho, por danza clásica. También becada a Londres vía British Airways, danza moderna, Sandra Antoniazzi. Y sobre el final de esta ceremonia vamos a invitar al maestro Héctor Saraspe en su carácter de presidente del jurado, quien dirá algunas palabras para ustedes. Buenos días a todos. Es un gran placer tenerlos a todos reunidos aquí, unidos por la danza.
es el lenguaje universal del hombre que no tiene fronteras. Hacer que nosotros vamos a unir por medio del arte, símbolo de paz, un símbolo de amor. Yo quiero decirle a la juventud, esos niños que han participado, esas jovencitas, que son futuros embajadores de paz, porque el arte realmente es el emblema de la paz. Yo pido que los profesores del interior, los profesores de aquí, que han participado, que han trabajado muchísimo, muchas gracias a todos esos jóvenes que han participado, que no se llevan premio. Ninguno es malo. Todos somos buenos, nada más que no está todavía el pan listo para sacarlo del horno. Ya se hará más adelante y seguirá haciendo mejor los concursos con más facilidad para que puedan participar todos, todo el país. Hacer un concurso es muy difícil. Hay concursos en muchas partes del mundo. Es muy costoso, muy sacrificado. Yo quiero agradecer sinceramente a los organizadores de la Asociación Arte y Cultura, especialmente al señor Ángel Fumagalli, al doctor Lavanga y a todos los que integran esa comisión. Muchas gracias por haberme elegido ser presidente de este honorable jurado que componían autoridades de la danza argentina, coreógrafos, bailarines, directores, críticos, todos unidos por ese maravilloso sentimiento del hombre, el espíritu, que es la danza, que es la música, que son todas las artes. Yo quisiera darle un aplauso a todos los que trabajaron atrás del escenario, todos los que desde la mañana a las 8, desde las 8 de la mañana hasta la hora que nos íbamos, han participado, que no lo hemos visto en el escenario, pero que sin ellos no se podía haber llevado a cabo toda esta labor. Agradecer a mis colegas, a los, debo repetir, las autoridades de la danza en Argentina, a todos los maestros. Realmente es muy difícil, les digo de verdad, estar al frente de tan honorable jurado. Espero que todos se vuelvan contentos, hemos hecho lo mejor que se pudo. Voy a pedir un gran favor. Hoy es la gala de la juventud en este concurso, y quisiera que todos los integrantes, al cual reciban mis felicitaciones porque estuvieron magníficos, dediquen esta función a todos los niños del mundo que no comen, que quisieran ser bailarines, que no pueden, que están al borde de una guerra, que todos los días, a la mañana, todos los bailarines, cuando vayan a su clase, eleven un pensamiento para ellos. Quisiera que el baile de hoy sea dedicado a todos ellos, todas las criaturas del mundo. Muchísimas gracias. Darle al maestro Héctor Zarape nuestro más profundo agradecimiento porque su palabra, su presencia, siempre fue un símbolo de medida, de inteligencia, de oportunidad para que este certamen llegara a un feliz término, sobre todo dentro del sector del jurado y también participando activamente con los profesores que han traído a sus concursantes. No hay palabras realmente para agradecer todo lo que ha dicho, además el mensaje hermoso que ha dicho, como el gran mensaje que nos dejó en 1989. Solamente el doctor Lavanga y yo queremos entregarle estos muy humildes recuerdos de su paso por este certamen, de su gran presencia, y volver a contarlo en los próximos certámenes otra vez como miembro de nuestro jurado. Muchas gracias.
También tenemos el diploma recordatorio de este certamen del maestro Ricardo Rivas. Que se acerque, por favor. Bien, de esta forma hemos iniciado esta gala de clausura que hemos denominado Gala de la Juventud en el Certamen Americano de Ballet y Danza de Buenos Aires 1990. Un aplauso una vez más para los protagonistas. Ah!
Estos son los protagonistas. El aplauso grande para ellos. Certamen Americano de Ballet y Danza de Buenos Aires 1990. De una manera feliz. Y queremos convocar también al equipo de producción, al equipo de trabajo. Fumagalli, el doctor Lavanga. Señoras y señores, esperemos reencontrarnos en cualquier otra oportunidad.